historia del abuelo Carnavalón se prolonga de nuestra etnia aymara. Nosotros como aymara celebramos nuestros carnavales con una creencia en la tierra, en las cosechas. El viejo carnavalón se hizo más para celebrar cosechas, no en una convención de cosas paganas. Era para celebrar cosechas de esta temporada. Enero, febrero, marzo, abril. Por eso se celebra los carnavales en nuestra etnia aymara. La verdad que se visten de mujeres porque el carnaval es alegría. Entonces el hombre siempre trata de divertirse, compartir con la comunidad, tratar de este carnaval sea bonito, ¿cierto? Y de mujer, porque entran por hombre, como dije anteriormente, y para hacer un show, porque si entra una mujer, de repente quizás no se le puede hacer alguna estalla, ¿ya? De repente ni representan la alegría, porque anata significa que llegó la alegría, o sea, ellos representan esa alegría que llega al pueblo, a la fiesta de los carnavales. Bueno, hoy día de carnavalón de anata es el inicio de domingo carnavalón, toda la semana. Y la tradición utreña dice que ingresan a bailar solamente hombres disfrazados de mujeres, haciendo una mímica para el carnaval entero. Bueno, estamos hablando acá de la localidad de Putre, provincia de Parinacota. En estos momentos nos toca la oportunidad de pasar este carnaval 2020, del que le habla Cristian Domingo Canque junto aquí a mi señora Melissa Inés Mamani Fernández. Nos toca la responsabilidad de este año celebrar la festividad de lo que es Carnaval 2020 al abuelito Carnaval. Anata por fin significa llegó la alegría. Llegó la alegría. El carnaval significa alegría. Por eso que tenemos que vibrar este año, estos 7 días, tenemos que hacer vibrar el pueblo y demostrarle la alegría. Transmitir alegría a todos. A todo dar, tomar y bailar. Eso es carnaval, eso es anata por sí.